Entonces, para los trabajadores es muy difícil ir a cobrar sus cheques o hacer sus aclaraciones en este momento. Llevamos ya más de 4 meses así, sin tener un banco para los trabajadores. Solamente contamos con 3 cajeros, pero como los cajeros de este banco tampoco son los únicos los que se tienen en el actual edificio de la alcaldía, también los servidores o los clientes que ellos tienen de fuera llegan a los cajeros de la alcaldía y dejan sin recurso para que los trabajadores cobren su quincena. Entonces decidimos hacer este planteamiento, porque ¿por qué lo cambiamos a Banco Azteca? Porque Banco Azteca tiene 3 sucursales en Milpalta. Tiene la sucursal de San Antonio Tecomi, la sucursal de Villa Milpalta, tiene la sucursal de San Pablo Totepec y tiene una sucursal de San Gregorio Acapulco, que está a 10 minutos o 15 minutos de la demarcación. Entonces es mucho más fácil para los trabajadores y para el personal de nuestra demarcación poder tener esa atención como trabajadores. Y ha sido una constante queja de todos los trabajadores de la demarcación el cambio de demanda.